Good evening, everyone. Hello, how is everybody doing? Hello, teacher. Hello, good evening. Good evening, Mauricio. Welcome, Juan Emilio. Welcome, Sandra and Fabiola. I read your text message, so don't worry. Please keep your eyes on the road. Mantenga sus ojos en la carretera. No se preocupe ahorita por nosotros, solo escúchenos, ¿verdad? Nada más. Let's see. Hello, Raquel Abigail. Welcome. Hello, Tania. Okay. Good evening. Good evening, Raquel. Welcome. Are you guys ready to start? Ready. Okay, good. Nice. Yes, it's 8 o'clock at this moment. So we are going to start by taking the attendance, even though your classmates aren't not all of them connected yet, but we are going to start doing it. I'm sorry, but we have to. Okay. Ana Maria Portillo Márquez. Good night, teacher. Okay, there you go. There you are. Dilcia Yamilet Hernandez Sanchez. Eric Osvaldo Herrera Calderón. Fabiola Guadalupe Franco de Chinchilla. Fabiola creo que escribió, teacher, oh, sí, que iba sí. Manejando. Sí, sí. Thank you, thank you. Sí, sí. Thank you, Ana. Okay, let's see, Eric. Okay. Fabiola is present. Yes, there she is. Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. Guadalupe del Carmen Silva Salazar. Jorge Adalberto Mengíbar Arevalo. Jorge Antonio Sánchez Quiñones. Juan Emilio Gabriel Montes Escobar. Present. Okay, Juan José Herrera Alvarenga. Mauricio Antonio Velázquez. Present, teacher. Okay. Osvaldo Ernesto Tobar García. Patricia Lizeth Argueta Pérez. Raquel Abigail García Elías. Present, teacher. Okay. Sandra Patricia Ramos Mejía. Present, teacher. Okay. Silvia Patricia Martínez Artiga. Tania Karina Moreno Amaya. Tania Saraí Mazariaga de Carranza. Present. Okay. Okay, Guadalupe, welcome. Okay, people, we're going to start a class tonight by introducing the new topic because we are learning how to make polite requests, and we are using could for formal, would like to for more formal and very polite requests, and also can for informal requests. Okay, this is very important because we are always asking for some help. We are always asking for anybody to do
a favor to us, okay? Or maybe we need they to do something, or maybe just to communicate, maybe the instructions, orders, related to our jobs, right? But in our houses, we are using this, this kind of requests, porque en nuestras casas también usamos este, esta forma de comunicación, porque siempre, ¿verdad? Nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos les enseñamos respeto, entonces nos tratamos con respeto, ¿verdad? Y por eso usamos este tipo de vocabulario para pedir las cosas. Así que de ahora en adelante, cuando vayan al breakout room con sus compañeros, van a poner en práctica esto que hemos aprendido, ¿verdad? Por ejemplo, si usted le pregunta, can I do number 5 and you do number 10, ¿ok? Entonces estamos haciendo requests and offerings, ¿verdad? Estamos haciendo, le pedimos al compañero que haga una parte del trabajo y me ofrezco a hacer la otra parte del trabajo, ¿verdad? Entonces de aquí en adelante ya se tiene que oír, ¿verdad? Can you answer number 5? Can you answer number 2? Ok, there we go. Entonces estamos hablando de los polite requests, ¿verdad? Estamos hablando de este vocabulario formal y amable. Entonces el tema del día de hoy, the topic for tonight, is can. Okay, how to use can for polite requests, but they are informal, okay? They are polite, but not formal, okay? Informal, right? How to use can for informal requests. This is your video conference number 19, okay? And we are going to continue in the context of reporting problems, technological problems. So we want to have conversations reporting problems. So we're going to build some vocabulary to identify. Vamos a construir un poco el vocabulario para identificar las que son formales y las que son informales, independientemente. La solicitud sea igual, la misma cosa, digamos, pero me refiero a, se lo pido a un tipo de persona y a otro tipo de persona. Entonces, para dirigirme a mi jefe, yo voy a usar could. Para dirigirme a mis colegas, a mis amigos, entonces yo voy a usar can. ¿Ok? Es como menos formal, pero siempre es amable. ¿Ok? Siempre es una manera educada. Ahora, el objetivo de la clase de hoy es usar can statements, oraciones, expresiones usando can para hacer estas solicitudes informales, ¿sí? Vamos a verlo también en el contexto de los problemas, ¿verdad? De que se nos presentan en la compañía, situaciones de todos los días. Okay, so they're informal requests. Ahora, vamos a iniciar con un pequeño feedback, ¿verdad? Vamos a recordar el tongue twister, ¿sí? El trabalenguas, ¿recuerdan? A ver, y vamos a tener una continuación del tema de could for polite requests and also would like to también. Y vamos a ver cómo se llena una... sería un formulario de queja o lo que archivamos, ¿verdad? Lo que queda como de comprobante cuando yo he reportado algo, el agente hace, llena un formulario ya establecido a veces en las compañías y a veces pues la información, ¿verdad? Que es lo que más importa. Y pues nos vamos a dedicar a can for informal requests. Vamos a tener una conversacioncita para poder poner en práctica tanto would like to, could and can, ¿ok? ¿Cómo funciona esto ya en acción, verdad? En esa conversación.
Entonces comencemos a ver quién recuerda el trabalenguas. Vamos a ver, the tongue twister. Remember the tongue twister? How much wood? Mm-hmm. How much wood a wood chop it a wood chop could chop wood. He would chop he would as much he could up chop as much wood as wood chop wood is a wood chop could chop wood. Eso, muy bien, Mauricio. Very good, very good. A ver, ¿alguien más? The tongue twister. Soltemos un poquito la lengua. Vamos a ver, dele, Eric. Come on, go, go. How much wood would a wood chop? Chop is a wood chop, wood chop wood. He would chop he wood as much as he could. And chop is much wood as a wood chop wood if a wood chop could chop wood. Yes, you did it. Very good. Very well. Very good job. Yes, there you are. Okay, vamos a ver. ¿Alguien más lo quiere leer? A ver, yo sé que Gabriel Eliseo lo quiere leer. A ver. Dele, Gabriel. A media voy a quedar, teacher. Dele, dele. How much wood a wood chop is a wood chop good chop wood. He would chop he would as much he could chop as much wood as a wood chop. Wood is a wood chop, good chop wood. Yes, ya ve que no se quedó a medias. Muy bien. Vamos a escuchar entonces. Ana María. Ana María quiere. Yo sé que ella quiere. Vamos a ver. Dele. Good night, teacher. Hello. Lo voy a intentar. Dele, dele. How much wood would a wood chuck? Chuck if a wood chuck. Could chuck wood. He would chuck, he wore as much as he could and chuck as much wood as a wood chuck. Wood if a wood chuck, could chuck wood. Yes, ya ve, muy bien, Ana María. Así vamos avanzando. A ver, Raquel, Raquel, su turno. Okay. How much wolf chuck is a wolf chuck called chuck wolf. He wolf chuck he wolf as much he call in chuck as much wolf as a wolf chuck wolf if a wolf chuck call chuck wolf. Yay, very good, Raquel. Eso, muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere hacerlo? A ver. No se me escondan, pues. No se me escondan. Ya veo que se están poniendo detrás ahí y no... Oh. A ver, a ver. No se escondan. A ver. Vaya, vamos a decirlo todos. Abran los micrófonos. Abran los micrófonos. Todos, todos, todos. Vamos. How much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck could chuck wood? He would chuck wood as much as he could as much wood as wood chuck wood if a wood chuck could chuck wood. Yes, ya ven que sí. A ver, Sandra, por ahí la oí. A ver, usted solita, dele. How much wood a wood chuck if a wood chuck could chuck wood. He would chuck he would as much as he could and chuck as much wood as a cold as a wood chuck as a wood chuck wood if a wood chuck
Coat chuck wool. Yes, muy bien, muy bien, muy, muy bien, Sandra. Vamos a ver entonces, ya que empezamos a desenrollar un poquito la lengua, vamos a continuar con las actividades del día de hoy, ¿verdad? Vamos a empezar con un pequeño feedback. A ver, permítanme que por ahí hay... Ok, vamos a teacher, ver. Sí, dígame. Teacher, tengo una duda. A ver, cuénteme. Cuando se trata de un cuarto que está bonito, ¿cómo se pronuncia, cómo se dice en inglés? Porque hoy estaba hablando con una persona y realmente me equivoqué porque yo le dije algo que no era, pues me imagino. Ajá, un cuarto, a beautiful room. Ay, yo le dije very well y él puede reírse porque no era así. Oh, okay. A nice room, a very beautiful room, okay. A cozy room. ¿Y de qué era el cuarto? Un cuarto de apartamento. Ah, okay. Apartment, ajá. Okay. Pero, ajá, y estaban así, y realmente ahí pues me quedé perdido en eso. Oh, okay. Very nice, le hubiera dicho. Very nice room. Yeah, ahí está, ya ahí ya dice que está bien bonito el cuarto. Okay, teacher, thank you. Okay. Bien, vamos entonces a continuar, vamos a hacer un pequeño feedback, a ver, que recordemos un poquito que estábamos en la última conversación, ¿se acuerdan de en donde yo les decía que hay dos maneras? Una manera en que le pedimos que alguien haga algo, ¿verdad? Y le pedimos una cosa a alguien, ¿ok? Son dos cosas muy diferentes, entonces son dos estructuras distintas, ¿sí? Entonces la Miss Ochoa le estaba diciendo al, no me recuerdo, Mario creo que se llamaba, a ver, sí. No, Mike, ese Mario que sale ahí, siempre sale de Chutuy, fíjense. Sale por ahí, sí, Mario siempre pasa por ahí. Si se han fijado, también en el del módulo pasado, creo que también salía un Mario por ahí que no tenía nada que ver con la conversación. Así que es Mike el que estaba hablando. Vamos a ver, solo voy a compartir así rapidito para que recordemos la conversación, ¿ok? La conversación decía... Ah, sí, lo tenemos. Ajá. Ya ven, es que Mario andaba ahí de perdido, vea. Ajá. Él andaba de perdido y él contestó, vea, ahí. Pero no era Mario, era Mike. Entonces, la primera frase era, I would like to report a problem, ¿ok? I would like to report. Aquí, miren, report. Entonces, esto es un verbo, lo que va después de I would like to report. Pero también podemos decir, por ejemplo, si yo quiero que digamos Guadalupe conteste el teléfono, ok, yo digo I would like Guadalupe to answer the phone, ok. ¿Ven la diferencia? Aquí es I would like you, perdón, I would like to report, pero aquí yo quiero I would like Guadalupe, en vez de este you que tenemos acá, podemos sustituirlo por cualquier sujeto o persona que queremos que haga algo, ¿sí? Entonces, aquí María le está diciendo a Mike que ella quiere que llegue pronto a revisarlo, ¿verdad? I would like you to come soon. You to come soon. Soon. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a este lado. ¿Ok? Y vamos a ver algunas. Estas son situaciones en las que queremos que alguien haga algo para nosotros o por nosotros. ¿Sí? Ok. Vamos a ver por acá. Están en desorden, entonces ustedes los van a hacer el match, ¿ok? Ustedes van a hacer el match. ¿Cómo le pediríamos?
Okay. O cómo, o, va, este es un detalle, ¿ok? Aquel en la conversación es cuando nosotros le pedimos a alguien que haga algo, ¿sí? Y si se fijan, está you después de like y antes de to, ¿ok? También cuando nos ofrecemos a hacer algo, ¿ok? Por alguien o para alguien, también es de la misma manera. Después de like, nos ponemos nosotros. Like me, okay? Would you like me to report the problem to IT? Okay? Bien, voy a poner primero el anterior para que no nos perdamos de lo que queríamos que alguien hiciera algo, okay? Después vamos al offering. Okay, acá. Acá sí están en orden, okay? Por ejemplo, la situación es que yo digo, please answer the phone. Ah, entonces yo le estoy pidiendo a alguien que conteste el teléfono, ¿sí? I'd like you to answer the phone. Si yo le pido a alguien que me ayude, I'd like you to help me with this or with that, please. Yo le puedo decir please o no si ya estoy con would like, ¿ok? Vamos a ver. Take a look on something. Estas se parecen a las de ayer porque usamos could, ¿se acuerdan? Pero en este caso estamos usando would like to, todavía mucho más formal, ¿sí? Entonces, veamos. Take a look on something. I'd like you to take a look on this brochure I'm sending. Digamos que yo quiero enviar un brochure, ¿ok? Pero primero quiero que me lo revise alguien. ¿Sí? Entonces yo le digo a esta persona, mira, revísame el brochure que voy a mandar. Entonces le digo, I'd like you to take a look on this brochure. ¿Ok? Vamos a ver. Otra situación puede ser que yo quiero invitar a alguien a que tenga, a que almuerce conmigo. ¿Sí? Le estoy pidiendo a alguien que almuerce conmigo. Entonces le voy a decir, I'd like you to have lunch with me. ¿Ok? I'd like you to have lunch with me. Vamos a ver, si yo invito a una tercera persona, digamos, él o ella, la voy a invitar, ¿verdad? Con estos pronombres que dijimos que son objetos, object pronouns. Entonces, inviting him or inviting her to a party, yo le dijera, I'd like, digamos que, si fuera a usted, le digo you. Si yo quiero que him, mi jefe, es su nombre, entonces yo quiero que él vaya. Entonces, him, ¿ok? I'd like him to come to a party, ¿ok? I like her. Si fuera que yo invito, por ejemplo, a mi suegra, ¿ok? To my mother-in-law. Yo digo, I'd like her to come to a party. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Hasta aquí se ha entendido esto o hay alguna pregunta de lo que acabamos de leer? Vamos a ver. Leamos entonces. Vamos a ver, Guadalupe. ¿Cómo le digo yo a alguien que conteste el teléfono, pero de una manera súper amable, súper educada? Lo diríamos así, mire, léame por aquí. Tenía, I'd like you to answer the phone. The phone. Yes, phone. The phone. Ajá. Very good. Vamos a ver, si yo le pido a alguien ayuda, ¿cómo lo diríamos? A ver. Juan José. Okay, Mauricio. Go ahead, please, Mauricio. Okay. I'd like you to help me with this. Very good. If I ask someone to take a look on something, Juan José. I'd like you to take a look on this brochure I'm sending. Okay. A ver, ahora pensemos en qué otra cosa nos podrían ayudar a revisar. On this, vamos a ver, ¿qué objeto report podría ser? Report. Report, ok.
I'd like you to take a look on this report. Very good. ¿Qué otra cosa podríamos mandar? O que nos revisen. Plan. Okay, very good. On this plan. Or this planning. Oh, yeah. This plan. Mm-hmm. There you go. Very good. Excellent. Vamos a ver, Dilcia. Si yo le pido a alguien que... Así, ¿verdad? Digamos que usted le va a invitar a su jefe a almorzar, ¿ok? Entonces, ¿cómo le diría? I'd like to have lunch with me. Very good. Excellent. Vamos a ver entonces, tenemos por ahí, no sé si Tania está disponible. ¿Cómo invitamos a alguien a una fiesta? No sé si Tania Karina estará disponible por ahí. Ok, vamos a ver, Patricia Lizeth. ¿Cómo invitamos a alguien a una fiesta? Ajá. Hola, I'd like her to come to a party. Very good. Probablemente está invitando a su suegra también, ¿verdad? I'd like her to come to a party. O su tía, su hermana, ¿ok? Es una mujer cuando decimos her. Yo quiero que ella venga a la fiesta, ¿sí? Ahora, si fuera directamente a usted, ¿ok? Yo le digo, I'd like you to come to a party. Lo estoy invitando, ¿verdad? A que venga a la fiesta, a una fiesta. Entonces, ¿ahí qué es lo que va a cambiar nada más? ¿Quién va a realizar esa acción, verdad? ¿O a quién estoy yo pidiéndole que haga esa acción? Ahí es donde cambian los object pronouns. Entonces, voy a poner por acá los object pronouns. ¿Alguien los conoce? Vale, para I es me. Me. Ok. Para you, ¿cuál you. Sería? Eso, you. Ese no cambia. Uh-huh. Para he sería him. Him. Ok. Para she, her. Her. O sea que estamos hablando de los sujetos a los que les recae la acción, ¿sí? En una oración. Entonces, son pronombres que sustituyen al que va, al que le cae directamente la acción, ¿sí? Vamos a ver. She, her. Vamos a ver con we, ¿cómo sería? Then. No, ¿con we? No. Oh. Ajá. Ajá. ¿Alguien tiene alguna idea? We. ¿Cuál? No se mantiene. No, en este no se mantiene. En este es us. Okay? Nosotros, us. Okay? Us. Okay. Ajá. Y para they. Them. Them. Así es. Them. Uh-huh. Estos son muy diferentes a los posesivos, ¿verdad? ¿Sí se recuerdan de los posesivos? Que en vez de him y her, sería his and her. Hers, creo que es el otro. Luego, us, bueno, her. Luego, en us no sería us, sería our. Y en they sería their. Así lo hemos aprendido, ¿verdad? Los pronombres posesivos. Ahora, acá son los de objeto. ¿Objeto por qué? Porque son el objeto directo de la oración, ¿sí? Entonces, ahí los tenemos. Para I, me. Para you, you. Para he, him. Para she, her. Para we, us. Para they, them. Muy bien. Entonces, esos son los object pronouns. Ahora, vamos a irnos a el offering, ¿ok? Cuando alguien nos ofrece algo o hacer algo por nosotros, ¿cuál sería
la manera de ofrecer algo. ¿Ok? Una pregunta. ¿Ok? Esa es la manera de ofrecer algo. Would you like to go out tonight? Would you like to go out tonight? ¿Verdad? Este, por ejemplo, el novio a la novia, ¿verdad? La está invitando a una cita, ¿verdad? Entonces, va a usar este lenguaje, ¿ok? Este lenguaje formal. Would you like to go out tonight? Vamos a ver. Would you like to rest now? Are you tired? Would you like to rest now? ¿Ok? Vamos a ver. Would you like to eat early today? Would you like to eat early today? Estamos ofreciendo algo, ¿verdad? Would you like to eat pupusas next Sunday? Would you like to eat pupusas next Sunday? Bye. Para estos ofrecimientos, ¿cómo reaccionamos? No vamos a decir, yes, I would, ¿ok? No, no se puede contestar así. Tampoco se puede contestar, no, I wouldn't, ¿ok? En este caso, aceptamos la oferta o rechazamos la oferta, ¿sí? ¿Cómo la podemos aceptar? Yes, I do. No, no, aquí no entra el do, aquí no entra. Aquí no, solo, por ejemplo, si yo le digo, would you like to go out tonight? Oh, I'd love to. Miren, esta frase que está hasta el final es la más usada, digamos, para decir, hey, sí, ¿vea? ¡Qué chévere! ¡Vámonos! ¿Vea? Entonces, I'd love to, right? I'd love to. Sí, me encantaría, ¿ok? Bien. También este I'd love to es para rechazar si yo le pongo después but, ¿ok? I'd love to, but, y doy una excusa, but I have to babysit, right? Yo tengo que cuidar a los niños, ¿sí? Por eso no puedo salir esta noche, ¿sí? Sometimes it happens, right? The most common excuse, right? Ok, voy a hacer el ofrecimiento. Mauricio, would you like to go out tonight? Excuse me. Would you like to go out tonight? ¿Usted acepta o rechaza la oferta? Vamos a ver. I love to. Yes, you are That's on my okay. team. Yes, very good. Vamos a ver, voy a decir. Juan Emilio, would you like to rest now? Juan Emilio? Sí, quiero rest now. Rest es descansar. Si usted está muy cansado, rest es descansar. So, would you like to rest now? Oh, I'd love to. Yeah. Okay. Okay. Now, take your time. No, you're in class. You have to work. Okay. Okay. Let's see. Vamos a hacer otro ofrecimiento por aquí. Dilcia, would you like to eat early today? Would you like to eat early today? Sure, please. A ver. Oh, sure. Así, mire. Sure. Sure, please. I'm hungry, so please, I need the food now, right? Yeah, okay. Vamos a ver. Number four. Voy a hacer el ofrecimiento a... Vamos a ver, está por ahí Eric. Eric, would you like to eat pupusas next Sunday? Eric estaba por ahí, ¿verdad? Sí, Eric Osvaldo. Would you like to eat pupusas next Sunday? Ah, pues no va a ir Eric Osvaldo. Vámonos todos nosotros. Ok, el domingo. On Sunday. Oh, yes. Right. Of course, I'd love to, right? Even though they are only pupusas and they can't come, right? To deliver the pupusas at home. But yeah, we may go to eat pupusas. Okay, guys. I would like to eat pupusas on Sunday. Bien, esos son los ofrecimientos. Entonces vamos a ir a ver las situaciones que les decía. ¿Cómo? Las pupusas locas son ricas, ya las probé. Oh, sí, sí, son buenas. Son buenas, pero igual yo las pido sin chicharrón. Vamos a ver. Perdón, teacher. Ajá.
Perdón, teacher, en la lámina anterior. Sí, sí. Por favor. Permítame que está hasta abajo. Espérame. Estábamos en la anterior era. Ah, pero. Ok, sí, sí. O sea, la que acabamos de ver. Sí, 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 ahorita. Ahorita se la coloco, es que está hasta abajo. Permítame. Ya casi. Ok, rechazando aquí. Perdón, en el caso de la que decía rejecting the offer. Ajá. ¿En qué caso aplicaría? Cuando usted no quiere o no acepta, ¿verdad? Por ejemplo, would you like to go out tonight? Y usted no va a ir, entonces no, thanks. No, thanks. Ok. Uh-huh. Y este that's okay, ¿qué contexto se contesta? That's okay. Por ejemplo, would you like to rest now? No, that's okay. Voy a continuar, okay. I'm not going to rest, I'm going to work, okay? No, that's okay. Okay, igual que that's all right. That's all right. Uh-huh. Entonces esta expresión es negativa. Es que es lo que les decía, es lo que les decía. En ocasiones, incluso I'd love to puede ser rechazando la oferta, dando después de esto una excusa, dando una excusa. Ajá. Entonces todo depende del contexto en que usted lo conteste. Okay, yo por ejemplo si le digo, would you like to eat early today? That's all right. That's all right. It's okay. No voy a comer ahorita. Okay, no voy a comer ahorita. Entonces, no tengo hambre. Okay, that's all right. Right. Puedo continuar con una excusa o puedo continuar con una explicación. Sí. Okay. Okay. Bien, entonces yo les decía la vez pasada que no contractábamos it en este contexto, pero realmente sí se puede, ok, sí se puede. Lo que yo no quiero es que ustedes se confundan, ok, porque decíamos, I es con, si fuera, I would like to, ok, vamos a decir I'd like to, ¿sí? Ahora, el otro era you would like to y la contracción es you'd like to. Ok, ahora esta contracción de I'd, you'd también tiene, es otra estructura diferente. Entonces, por favor, cada vez que la vean, confirmen que sea con would. Ok, con would, para que sea el significado que estamos aprendiendo ahorita. Ok, entonces, por ejemplo, si mi compañía quiere o quisiera, qué sé yo, expandirse, ok, mi compañía es it, ok, my company is it, una cosa, ¿sí? Uh-huh. It, it, ok. Que sería it would, okay, like to expand, okay, por decir algo, okay. Esto es para decirles si se contracta, okay. Lo que yo no quería era ubicarlos en algo que todavía no vamos a ver, lo vamos a ver más adelante, okay. Pero en este caso sí, claro que se puede contractar, okay. Por si alguien tenía esa duda, sí se puede y se pronuncia eated. También hay otros contextos en donde lo van a encontrar. Ahorita en este contexto casi no lo van a hallar. ¿Ok? Vamos a ver entonces. Perdón, pero en este caso dice que solo se utiliza con would. No, también hay otra estructura que es had, pero ese no lo vamos a ver todavía y es mucho más adelante. Por eso no quería que se confundieran con esa contracción. Pero sí. It es it would. Pero pregunto, pero no se utiliza entonces con could o should. ¿Cómo no? Claro que sí, pero ahorita que estamos aprendiendo el offering and requesting politely, en este módulo no lo vamos a estar usando mucho, ¿sí? Ok. Ok.
Bien, vamos a ver entonces. Por acá tenemos unas situaciones, some situations. And here we have the polite offering, okay? So you have to match. You have to match. For example, the situation is that your coworker needs help, okay? Your coworker needs help. ¿Qué haría usted? ¿Qué le ofrecería usted? Ah, vamos a buscar en estas. ¿Qué le podría yo ofrecer? Si necesita ayuda, buscamos help en alguno por acá. D. Yes. Okay. Letter D. Y vamos a too much. A ver, todos pueden entrar a la pantalla. ¿Todos pueden entrar? ¿Entrar cómo, teacher? A la pantalla para poder hacer el match. No me acepto. No, no me acepto. Ok, sí, sí les acepta. Vamos a ver, ¿quiénes están en teléfono? Los que están en teléfono, abajo, digamos, sería así. En esta parte de acá, les aparece un lapicito en un círculo. Ustedes le dan ahí, le presionan y ya ustedes pueden con el dedo hacer los, las líneas que ustedes quieran. Los que están en computadora, arriba hay un menú, ahí donde dice que yo estoy compartiendo, ¿sí? Entonces, arriba de ahí hay un menú en negro, algunos lo tienen abajo, pero hay un lápiz que dice anotar. Le dan clic en anotar y ahí les va a aparecer un menú grande donde está texto, dibujar. Entonces, para poder dibujar, que les salga el lapicito, entonces van a dibujar, agarran la linecita curva y ya pueden hacer el match. Vamos a hacer solo el número uno ahorita, ¿ok? Todos el número uno. Voy a borrar el mío. ¿Cómo le diríamos o qué ofreceríamos si un compañero de trabajo necesita ayuda? Your coworker needs help. Ajá. Todos, ahorita, uniendo con el que corresponde. Very good, Letter Juan D. Emilio. Letter D, Gabriel. Gabriel se me quedó en la C. Eso. There you are. Ahora sí, Gabriel. Muy bien. A ver. Your coworker needs help. A ver, ¿pudieron entrar los demás? Ya está ahí adentro, Dilcia. Ahora unir el uno con la D. Eso, Ana María. Very good. Ajá, ya se nos adelantó Juan José. Muy bien. Vamos a la número dos, entonces. Vamos a la número dos, pero voy a borrar la número uno para que no nos confundamos, ¿sí? Sorry, teacher. Pensé que ya habíamos avanzado. Perdón. Sí, lo que pasa es que como no hay mucho espacio en la pantalla, por eso lo hice así, pero ¿saben qué? Voy a mover un poquito, voy a borrar todo, ¿ok? Y voy a mover un poquito este cuadro para que nos dé más espacio, ¿sí? Ah, no, no voy a poder, lo tengo que desagrupar y todo eso. Ahí estamos bien. Vamos a la número dos. Number two. Can you tell me, guys? If I have this situation, what can I offer or what to offer? Your boss needs a volunteer to do some extra tasks. ¿Cómo ustedes ofrecerían, se ofrecerían de voluntarios? Letter E. Letter E, okay. Todos uniendo con letter E. Okay. Would you like to do those extra tasks? Yes. Uh-huh. Would you like me to do those extra tasks? Okay.
Eso, Guadalupe. Good. Ok, voy a borrar lo de la número 2. Y vamos, number 3. Number 3. You offer some coffee to your visitors. Letter A. Uh-huh. What letter is it? Letter A. Letter A. Letter A. Would you like to drink some coffee? Okay, very good. Would you like to drink some coffee? Mm-hmm. Estamos ofreciendo café. Okay. Vamos a la número 4. Voy a borrar todos. Okay. And let's see number 4. ¿Cuál es la situación? The secretary needs to call somebody. ¿Qué le puedo ofrecer? Mm-hmm. Letter C. Yes. Letter C. ¿Y cómo se lee letter C? Would you like me to call him her for you? Eso. Yes. Okay. Voy a borrar todos los dibujos. I will delete everything. And then let's see the situation number 5. Your department printer is broken. ¿Qué ofreceríamos? Letter B. Letter B, okay. And what does it say? Would you like me to report the problem to it? To IT? To IT, yeah. Would you like me to report the problem to IT? Would you like me to report the problem to IT? Yeah. Uh-huh. Good. Okay. Good. Mm-hmm. Okay, voy a borrar. Is there any question so far? ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? No, teacher. No questions? No cuestión. La forma... Yo que solo tal vez la pronunciación de algunas palabras. Ok, tell me. Volunteer y extra tasks. Lo dijo muy bien. Lo dijo muy bien. Volunteer. Ok, volunteer. And extra tasks. Ok. Mm-hmm. Visitors. Visitors. Ajá. Uh-huh, or visitors. It's correct. Visitors. Yes. It is correct. Mm-hmm. Departments. Yes, en este caso es la impresora del departamento, ¿sí? Departments, okay. Print. No, it's no plural. No, this is possessive. Possessive. Okay. Mm-hmm. Okay, co-worker. Co-workers, yes, it's correct. Es, ¿cómo es la palabra? ¿Es parecido al partner? Partner, no. Exacto. Co-worker, partner, colleague, associate. Okay. Mm-hmm. Okay, then, let's go to the next activity now. Mm-hmm. I will stop sharing here. Let me go here.
Ok, acá tenemos algunos ejemplos de requests that could be informal or could be formal. When are they informal? When we use can. And when are they formal? When we use could, okay? Bien, entonces, veamos en este caso. Digamos, ¿a quién le podríamos preguntar, can we talk later? Can we talk later? ¿Hablamos más tarde? ¿Sí? Can we talk later? A alguien que ya le queremos colgar, ¿verdad? No, 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 no. Al boyfriend. Y ya esperaba algo así, vamos a ver. Yeah. Can we talk later? Pero ahí ya se siente como que lo va a regañar al boyfriend. Can we talk later about that? Okay. Ajá. Es polite, es polite, pero es más informal. O sea, este se puede dar con algún desconocido, puede ser con, qué sé yo, algún encuentro casual, ¿sí? We can say, can we talk later? O, digamos, de su jefe, ¿sí? De su jefe hacia usted, su jefe sí le puede decir a usted así. ¿Se han fijado que a veces los jefes lo tratan a uno de vos, verdad? Y uno los trata de usted. Ah, pues es más o menos así. Sí, es más o menos así. No, teacher, como en la actualidad, de repente uno está, bueno, por decir, estamos ahorita en esta clase, es decir, estamos y recibo una llamada, puede ser un familiar, un amigo, entonces aplica acá, es decir, estoy ocupado, pero entonces, can we talk later? Very good. Uh-huh. Decir, hay un grado de confianza, ¿verdad? Ajá, le voy a devolver la llamada. Por ejemplo, me llamo mi esposa, mi hijo. Te llamo de otro momento. Es decir, es el símil, ¿verdad? Exactly. Can we talk later? También, por ejemplo, un cliente viene y dice, can I speak to the supervisor? Okay. Can I speak to the supervisor? Es okay. Una forma directa, ¿verdad? Esto es una forma bien directa del cliente. Ahí no le está diciendo, por favor, you have to call your supervisor, okay? Can I speak to the supervisor? Okay, vamos a la siguiente. Can you send a confirmation email to my personal account too? Can you send a confirmation email to my personal account too? Okay, vamos a ver. Can they bring the complaint form to sign it? Can they bring the complaint form to sign it? Vamos a la siguiente. Estas son formales, ¿sí? Formales dependiendo del contexto también, ¿verdad? Could you give me your email address, please? Could you check the monitor, please? It doesn't seem to work. Okay. Could you help me, please? Could you help me, please? Could you please tell me what am doing wrong? Okay. Could you please tell me what I'm doing wrong? Could you please tell me what I need to do next? Estas las conocen porque las hemos visto en las conversaciones que hemos tenido. Vaya, vamos a ver. Léame, por favor, Mauricio, las primeras dos. Can we talk later? Later, later. Later. Can we talk later? Uh-huh. Can I speak to this supervisor? Very good, very good. Vamos a ver, Juan Emilio, las otras dos. Can you send a confirmation email to my personal account too? Can they bring the complaint from to sign it? Very good. Vamos a ver, Ana Maria. Next two, please. Sería que, can they bring the complaint for to sign it? Esa, teacher. Bueno, ya la leyó, está bien. Es sign it. Sign it. Sign it. Ajá, sign es firmar. Sign. Ok, firmar. Okay. La siguiente, Ana. Could you give me your email address, please? Very good. Así se dice. Address. Address, yes. Address. Address, okay. Uh-huh. A ver, la siguiente, Ana. Could you check
the monitor, please? I don't seem to work. It doesn't seem to work. Okay, vamos a ver, Osvaldo, Ernesto, the next two, please. Osvaldo. Teacher, buenas noches. Good evening. Ajá. Teacher, sorry, sí que estoy terminando aquí un informe para mañana. Solo estoy nada más escuchando la clase. Sorry. Okay, go ahead. Silvia Patricia. Could you help me, please? Ajá, next one. Could you please tell me what I am doing wrong. Wrong. Mm-hmm. Muy bien, very good. Dilcia, next, please. Could you please tell me what I need to do next? Very good. Bien, cuando tengamos una palabra que comienza con letra S, okay, y está entre otras palabras, procuremos unir ese sonido. Nosotros los salvadoreños, miren, tenemos un acento tan precioso que la pronunciamos como J, ¿verdad? Entonces, no jalemos las letras S en inglés, hay que pronunciarlas, ¿verdad? Entonces, en este caso, acá sería, can I speak, vamos a ver todos, can I speak, can I speak, can I speak, ajá, to the supervisor, right? To the supervisor. Ajá, pero mi observación es que aquí no digamos can I speak, ok, aquí es can I speak, ajá. Por ejemplo, les voy a poner otra palabra por acá para que la recuerden, porque esto se da bastante y nos ayuda mucho. Por ejemplo, ¿cómo decimos esta palabra? School. School. A ver, todos, no es school, es school, ¿ok? School. A ver, todos, solo suena school. 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 Sí, este. Sports. Ajá. A ver, y la que estamos aprendiendo ahorita. Speak. No, miren. Speak. Ajá. No decimos speak. No decimos sports, school, no. School, sports, speak. ¿Ok? Es casi como que vamos a decir sí, pero omito la I, ¿verdad? Yes. No, sí, claro que sí. Ajá. Es solo la letra, el sonido. Y lo unimos. Ajá, solo me faltaría decir, o sea, pronunciar la I para decir sí. Permito la I. Ajá, es que normalmente nosotros los salvadoreños, cuando ese final o ese, porque ese es así de iniciales, por decirlo, cuando las unimos con otra palabra, nos suena como una J. Entonces, para que tengamos ese cuidado, ¿verdad? La letra S se pronuncia. Vamos a ver entonces. Continuamos. Entre estas, ¿cuáles decimos que son formales y cuáles son informales? When use can. When use can, ajá. It is formal. Okay. Mm-hmm. Cool. Could, when, they are formal, right? They're formal. Formal. Could, to talk to my boss, right? And can, to talk to my friends and close people, right? Closer, right? There you go. Bien, entonces, vámonos a la siguiente. El asunto es que nosotros estamos aprendiendo esto en un contexto. ¿Cuál es el contexto que estamos viendo según la unidad 4? Tech support, ¿verdad? Ajá. En ese contexto estamos aprendiendo esto. Entonces, veamos por acá. Acá tenemos, miren,
los pronombres personales, ¿sí? I, you, he, she, it, we, and they. Y aquí tenemos unos verbos muy utilizados. Ajá. Solo una pregunta. En el caso anterior, ¿puede aplicarse un contexto o no sé si habría otra forma u otra explicación? ¿Podría ser un contexto de molestia de alguien? ¿Con cuál estructura? La o give me an example. Uh-huh. Deme un ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo era el ¿cómo era? El que quiere hablar con el supervisor. Ajá, claro, can I speak to the supervisor? Sí, normalmente que el que le pide can I speak to the supervisor ya está como trascendiendo la situación, ya está molesto, sí. Claro que sí. Me pasa diario. ¿Perdón? Me pasa diario las primeras dos. Oh, sí, sí. Me imagino que sí. Vamos a ver entonces, es que a los que trabajan en servicio al cliente, customer service, they have to use this kind of, and they hear this kind of requests, this kind of language. Bien, entonces tenemos aquí could and can, ¿ok? Vamos a usar el chat ahorita, ¿sí? Vamos a usar el chat, todos vamos a escribir oraciones. Veamos, tenemos diferente vocabulario acá. Vamos a hacer ahorita una, ¿sí? Una informal, ¿ok? Una informal. Vamos a armar una pregunta con quién, ¿verdad? Ahora, usted puede usar cualquiera de estos verbos que son utilizados en tech support. Vamos a ver cuáles verbos son. Repair, check, fix, replace, renew. Reinstall, reprogram, reset, reboot, restart, update, configure. ¿Ok? Vamos a ver, de estos, ¿cuáles? ¿Si hay alguna pregunta de los que no conozcan de acá? Fix. Fix es arreglar o reparar también. Renew is equal reset? No, renew es renovar. Ok. Reset, restart. Reset and restart and reboot, casi es lo mismo. Sí, casi es lo mismo, es reiniciar, ¿verdad? Replace. Replace es que se llevan el viejito y entra el nuevito. Okay. No, update. Update, actualizar. Ok. Gracias. Ok. Ahora veamos qué cosas o equipos o máquinas, office appliances or office equipments, que tenemos necesidad de reportar algún problema a IT, ¿ok? Veamos, por acá tenemos the computer, ¿qué otro? A ver, Wi-Fi connection. Wi-Fi connection, photocopier. Photocopier. Photocopier, printer. Printer. My username. Ajá. My password. Ajá. My email account. The monitor. The projector. The projector. The projector. The projector. Okay, vamos entonces al chat. So. Very good, Mauricio. Pero acuérdense que estos son requests. Ok, aquí no estamos usando can y could como una habilidad, porque también tiene ese significado, porque can es el verbo poder, ¿sí? Poder de habilidad de hacer algo, ¿sí? Por ejemplo, I can sing very beautiful, ¿verdad? Yo puedo cantar muy hermoso. O I can
dance very well. Okay, yo puedo bailar muy bien. Pero no ese es el contexto y no ese es el significado acá. El significado de can acá es un auxiliar que nos está permitiendo pedir un favor o pedir que alguien haga algo. ¿Sí? Entonces, okay. Es una pregunta, ¿verdad? Can you check the printer? Ok. Y la palabra mágica, ¿cuál es? Please. Ajá. Eso. Entonces, acordémonos. Inicial mayúscula. Can you repair the photocopier, please? And the question mark. Okay. Acordémonos, inicial mayúscula y al final acordémonos que lleva el signo de interrogación. Ajá, could you configure my... Ajá, ok. Mayúscula y al final el signo de interrogación. Vamos a ver todos, por favor, una informal usando can. Can you help me, please? Okay, good. Usemos este vocabulario que tenemos acá. Okay. Okay. Can you replace the monitor, please? Okay, excellent, Juan Jose. Good. Can you reset the computer, please? Very good. Very good, Gabriel. Can you configure my phone, please? Y tiene que ponerle el signo de interrogación, si no, no es pregunta. Vamos a ver. Can she reset the computer, please? Very good, Juan Emilio. Okay. Vaya, ahora vamos a hacer con un request, pero muy formal, usando could. Vamos a ver. Bien, Juan Emilio, could you replace the Wi-Fi connection, please? Okay, replace it. Can she, okay. A ver, todos escribiendo una pregunta usando could y el vocabulario que tenemos acá de tech support. Could you renew my password, please? Very good. Eso, Ana María. Estamos en el chat. Vamos todos al chat. Mm-hmm.
Okay, could you fix my phone, please? Mm-hmm. Could you configure the projector, please? Yes. Mm-hmm. ¿Cómo se pronuncia esa, teacher? Configure. Así, exacto. Configure. Configure. Mm-hmm. Configure. Mm-hmm. Es como entre Y y C. No, no, es GIU. 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 Configure. Eso. Okay. Mm-hmm. Configure. Could you configure the projector, please? Very good. Sí, sorry. Mm-hmm. Could you configure the projector, please? Yes. Could you repair the printer, please? Very good, Sandra. Good. Okay. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O vamos bien hasta aquí? La situación es que siempre nos toca, cuando vamos a hablar a Tech Support, tenemos que hacer dos cosas. Primero, describir el problema. Pero para describir el problema, a veces nosotros no sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Entonces viene el agente de Tech Support y nos empieza a hacer preguntas para indagar y llegar a una conclusión, ¿verdad? Entonces, ¿en qué es lo que tenemos que aprender a hacer? Preguntas. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender a contestar? Contestar las preguntas. Entonces, son dos cosas necesarias. En este caso, the requests are questions. Estas son preguntas que también el agente de Tech Support puede preguntar, ¿verdad? O solicitar, ¿sí? Pero también para describir el problema, podemos usar preguntas que normalmente podríamos hacer en el momento. Mire, está conectado. Mire, y ya vio si le sale algún mensaje de error. Cosas así, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Si nos hacen la pregunta, can you describe the problem en la conversación? Can you describe the problem? Usted identifica primero el problema y lo describe. Ok, the computer doesn't turn on. Ok. Un problema con la computadora puede ser que no encienda, right? I have no access to internet. Recordando el vocabulario de la primera de la unidad 4. My password expired. My password expired. Printer doesn't print. Okay? The printer doesn't print. Miren acá que estamos usando presente simple, ¿sí? Entonces, me pueden hacer estas preguntas. When doesn't it turn on? Puede ser que sí enciende si yo lo conecto directamente a la corriente, pero no enciende si no tiene el cargador conectado, ¿verdad? O sea, ahí en ese caso, usted le dice, when I plug in the charger, okay, or directly to the electricity, right? What model is it? Esas son básicas, ¿verdad? Saber qué modelo de objeto o de device tenemos. ¿Sí? ¿Qué marca es? What brand is it? What model is it? Por ejemplo, los de Claro, ¿verdad? Cuando usted llama por su modem, le dicen, ajá, ¿de cuál tiene usted? ¿De cuál modem tiene? Y a uno tiene que ir a ver la marca y tiene que ir a ver el modelo, ¿verdad? What model? Does it pop up an error message? Does it pop up an error message? ¿Le está dando algún mensaje de error? ¿Le aparece un mensaje de error? ¿Sí? Does it pop up an error message? Abre, levanta un mensaje de error. Vamos a ver. Is it properly plugged in? ¿Está conectado debidamente? Is it properly plugged in? ¿Ok? Preguntas como estas podríamos hacer para definir cuál realmente es el problema, ¿verdad?
Entonces, nosotros vamos contestando esto a medida que nos va preguntando el de IT, ¿verdad? Vamos a ver entonces. Nos vamos a ir a ver esto. En el manual, ¿ok? I will stop sharing this. Okay. ¿Cómo era que reportábamos un problema? A ver, todos recordando. Cuando Houston, Houston. ¿Cómo reportábamos un problema? A ver, recordemos un poquito. I would like to report a problem. Very good. I would like to report a problem. Y luego yo describo el problema, ¿sí? Digo cuál es el problema. ¿Ya? Después de eso, continúan las preguntas de IT, ¿verdad? Pero el de IT tiene que llenar un formulario, que es lo que estábamos diciendo. Entonces, on page 45. I think it is page 45. It's incomplete form. That's 46, pero en la 45, la conversación cita, ¿ok? Vamos a la conversación ahí. Mike y María. Yes. Y vuelve a salir Mario también. No le hagan caso a Mario. Final, es Mario. Sí. No le hagan caso a Mario. Mario solo iba pasando. Vaya, vamos a ver entonces. Tenemos por acá a María Ochoa otra vez, ¿verdad? Vamos a ver. Sonó el teléfono. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa and I need to file a complaint about my work terminal. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Okay. Vamos a ver entonces despacio. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint about my work terminal. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You are welcome. Vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando acá? A ver, ¿qué está sucediendo ahí? What is happening there? La Miss Ochoa. Needs to file a complaint. ¿Qué es a complaint? Complaint. Como un punto de red, algo así, teacher, como que le está fallando, algo así. No. File a complaint en este caso. Queja o reclamo. Exactamente. Complaint es un issue, ¿verdad? Un issue que usted quiere reportar y que no está funcionando bien algo, ¿verdad? Entonces usted quiere poner una queja o quiere hacer una solicitud para que se le verifique esa situación. Pero complain en sí es un reclamo, ¿sí? Es un reclamo, una queja. File a complaint,
file, esta palabra, file, lo que significa es llenar, en este caso, ¿sí? Cuando a usted le dicen file a work form or a job form, es un formulario de trabajo, ¿verdad? Pero file, en realidad file, el verbo es archivar, archivo, y relacionado a ese tipo de documentos, ¿sí? File es llevar el orden de esos documentos, que en todo caso sería archivar, ¿verdad? O algo así, como archive. Pero el asunto es que file a complaint, en nuestro idioma, nosotros no decimos file a complaint, sino que decimos, quiere ingresar una queja, sí, ingresar una queja, o quiero hacer un reclamo, ¿verdad? Quiere hacer un reclamo, ¿ok? Pero en este caso también, file a complaint es que usted llena este formulario, ¿verdad? En donde hay ciertas partes que debemos notar. Vamos a ver. Y ahí viene el detalle, ¿verdad? Que si, por ejemplo, no hay algo en físico o no hay algo en el email que se lo van a mandar, ¿verdad? Usted lo va llenando al momento que está hablando con el cliente, como para que sea su reporte de la llamada o del problema para pasárselo al área correspondiente, ¿verdad? Que es la que va a ir a revisar o va a ir a resolver la situación. Entonces, viene la cosa que tenemos que hacerle preguntas. ¿Cómo le hacemos esas preguntas? Vamos a ver acá. Por ejemplo, cuando nosotros pedimos información de alguien, información personal o información importante, o sí, más que todo personal. Espérenme, déjenme borrar acá. Sería, por ejemplo, ¿cómo le preguntaría usted el nombre a alguien de una manera más polite? Ayer vimos una forma de preguntar la hora más polite. Ahora, ¿cómo le preguntaría su nombre? Usando could, por ejemplo. Could my name. Could you please? Could you please? Could you please tell me your name? Excellent. Okay. Y entonces es donde entra en acción las solicitudes, ¿verdad? Entonces, cuando pedimos información a alguien de relacionado a su información personal, usamos could o podemos usar quien también, dependiendo, pero mejor que lo hagamos con could. Entonces, obviamente la fecha pues no se la vamos a preguntar, ¿verdad? A menos que esta fecha no sea de la solicitud, sino que usted le pregunta desde cuándo, ¿verdad? Le está dando el problema, ¿verdad? Entonces ahí sí necesita poner a date. Y en ese caso usted preguntaría when, no the date. Exactly, right? Vamos a ver, ¿cómo preguntamos el número de teléfono? A ver. Usando could. Could you tell me please your number phone. Your phone number. Okay. Bye. En este caso acá tenemos dos. Miren, tenemos home phone number y tenemos work phone number. Pero ahora lo que pedimos es un contact phone number. Okay. Your contact phone number. Okay. Contact phone number. Porque a veces las personas ahora solo tienen un teléfono que es el del trabajo y el personal junto, ¿verdad? Hay casos en que tienen uno de trabajo y tienen uno de personal. Casi que en la casa mucha gente y ahora ya no tienen fijo, ¿verdad? Landline no tienen. Entonces, ahora se pregunta más contact phone number, ¿ok? Pero claro que podemos preguntar, could you please tell me your home phone number? Could you please tell me your work phone number?
Okay. Claro que sí podemos hacer por separado las preguntas. También podríamos preguntar, what's your fax number, right? En ese caso sería, could you please tell me what is your fax number, right? A ver, ¿cómo preguntamos la dirección? A ver, digamos que fuera con could. ¿Cómo lo vamos a preguntar? Could you please tell me your address? Tell me address. Your address. Your street. Your... Ajá. Your street address. Very good. Your street address. Eso quiere decir una dirección física, ¿verdad? Una dirección física a donde llegar a reparar el asunto. Ahora, ¿por qué lo preguntamos así? No solo address. Ah, porque voy a preguntar de la email address también, ¿verdad? Entonces, could you please... Okay. Ajá. ¿Cómo preguntamos el email address? A ver. Could you please tell me your email address? Could you please tell me your email address? My address. Very good. Mm-hmm. Y acordémonos de los question marks, ninguno se las puse, ¿verdad? ¿Cómo no? Entonces, ese es el detalle. Cuando nosotros vamos a llenar un formulario, le tenemos que preguntar de una manera educada, ¿sí? Lo vamos a llenar nosotros, ¿verdad? En este caso, pues si estamos preguntando es porque lo estamos llenando nosotros. Ahora, ¿cómo le preguntamos la naturaleza de la queja o el reporte que estamos haciendo? Si le preguntamos con could o si le preguntamos con can, no hay ningún problema, ¿ok? Pero, porque los dos son polite, los dos son polite. Pero vamos a usar could para que lo veamos que es muy formal. Aunque si fuera un cliente, se usa quien en el lenguaje más, como decirles, más común, ¿verdad? Yo puedo preguntarle, can you, como lo acabamos de ver en el slide anterior, can you describe the problem? Okay. Can you describe the problem? Sí. Porque la pregunta que aprendimos al principio de esta unidad era, what is the problem? Pero como yo se lo voy a preguntar bien polite, entonces le voy a decir, can you describe the problem? Could you tell me what the problem is? Okay. Hay diferentes maneras, ¿sí? Entonces, ya que tenemos definidas algunas preguntas, ¿cómo se contestaría? Vamos a ver entonces. Teacher. Dígame, tell me. Yeah. Y en este caso, pues estamos hablando de la digamos, expresiones, expression polite, como educado y lo que usted nos ha dicho. Pero podemos hacer una diferenciación también, como también nos lo ha dicho nosotros en nuestro español salvadoreño. Y le pongo un ejemplo. Uy, me salió bien pesado. O me contestó bien malcriado. ¿Podemos identificarlo en estas expresiones? Exactamente que sí. Alguien que habla inglés va a detectar que usted está usando el lenguaje formal o está haciéndolo de manera directa y sí se va a sentir como maltratado, ¿verdad? O que usted está tratándolo mal como cliente si usted no usa este lenguaje formal, ¿verdad? Más que todo entre cliente, entre jefes, entre colegas, ¿sí? En ambientes formales, ¿sí? Por ejemplo, con el doctor, ¿ok? ¿Qué sé yo? En el banco, at the bank. No sé, usted va a
va a viajar y va a comprar su ticket del avión. O sea, en ese tipo de casos, usted usa este lenguaje, ¿verdad? Todo debe ser bajo normas de cortesía y esto entra ahí, ¿verdad? Ok, vamos a ver entonces cómo respondemos. Could you please tell me your name? ¿Cómo contestamos? Si no, si nosotros cuando contestamos no vamos a decir yes, I could, ¿verdad? ¿Contesto directamente con mi nombre? ¿O puedo decir sure, my name is? Ok. Por ejemplo, lo voy a poner acá. Si me lo preguntaran a mí, yo le dijera sure, my name is. Y digo mi nombre, lo voy a poner en el mismo cuadro para que no se nos pierda. Ok, ¿cómo contesto? Sure, my name is. Y digo mi nombre. Ok. Entonces vengo yo, que yo soy la que estoy llenando, escribo el nombre acá. Si necesito que me lo deletree, ¿cómo le pregunto? Spell. Can you spell it? Excellent. Can you spell that for me, please? Can you spell it? Good. Y así sucesivamente lo demás. Vamos a ver, ¿cómo decimos el número de teléfono? Vamos a ver, could you please tell me your contact phone number, Mauricio? Sure. It is, y me dice el home phone number si quiere, un contact phone number. Puede ser inventado para que nadie le llame, no se preocupe. Ajá. ¿Cómo decimos el número de teléfono? A ver. El número de teléfono se dice por números, ¿ok? Individualmente. Ajá. Uno por uno, ¿verdad? Yes. Two, three, six. A ver, can you repeat that, please? Sure, seven. It is. A ver, sure, it is. Seven. Two. No, no, dígamelo completa la respuesta. Sure, it is. Sure. Ajá. Teacher, creí que alguien más habló ahí. Va, démosle pues. Sure, it is. Sure, it is 7744 5 2 3 5 2 3. Ahí ya llegamos. Two, sí. Two, two, two. Ahí ya llegamos. 7744452. Ok. Va. Y así. Tiene que ser. Siempre vamos a decir it's or it is. ¿Verdad? Entonces, could you please tell me your contact phone number? Sure, it is 7744452. Y siempre tratemos de hacerlo así como con ritmo para que no nos quedemos como seven, y ya se me perdió el otro, ¿verdad? Entonces, no, vamos a hacerlo como en español hacemos para decir los números individuales, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, what's your phone number? Well, o me dicen, hey, mira, ¿cuál es tu número? Ah, el 7887-1488. Ah, ok, then I got it. Ah, pues algo así. Le vamos a poner como pares, pero siempre diciendo el nombre individual. For example, 7744452. Ok. Bien. Teacher, solo una aclaración acá. Pensando, por ejemplo, como en un call center, atiendo al cliente, le pido el número. Ordinariamente, por ejemplo, la gente en Estados Unidos, ¿cómo contesta al dar su número? Ah, bueno, en los estados es otra cosa, ¿verdad? Entonces ahí lo que se hace es que hay un código de área, ¿ok? There is an area code. So the first three numbers are the area code. So you are going to say, write it this way.
For example, if I ask, could you please tell me what's your contact phone number? Entonces me va a decir 503, for example, que sería nuestro código de área, ¿verdad? 503, y esto se pone entre paréntesis. ¿Sí? Pero siempre lo van a decir de esa manera, número por número. Ajá. Siempre los primeros tres números ya se sabe automáticamente que son el área de, el código de área. ¿Qué? Como dijo FICOM, 503. El número cero en los números de teléfono no se dice zero en el zero. Americano. Ah, okay. Ajá. Se dice okay. Más O. O. Okay? O. O. 503. Okay. Digamos que aquí fuera 40, digamos, ¿verdad? Entonces vamos a poner 7740-4452. Okay. Una de mis formas cuando yo tenía así que dar mi número de teléfono o algo del trabajo o algo así, si iba al final, digamos el 0, yo sí lo decía 0, ¿ok? En el final nada más, en medio lo decía O, ¿ok? No es error que usted diga zero, okay. No es error, pero es el lenguaje o la forma común de hacerlo es diciendo oh. Okay. For example, here 503-7740-4450. Le preguntaba, teacher, también, y gracias por la aclaración, por lo que decía usted, a veces nosotros acá nos acostumbramos, por ejemplo, en este caso, ¿cuál es tu número? 77, 40, 44, 50. Es decir, lo decimos por pares, ¿verdad? Y la cifra, 77, 40. Me quiero referir, si yo por ejemplo se lo dijera a un extranjero, un estadounidense, ¿me lo entendería? Sí, claro que sí, porque son números. Ok, sí se lo entiende, okay. Pero no es la forma, digamos, acostumbrada, ¿sí? Okay. De decirlo. Sí se lo entienden, claro que sí. Lo único que a veces es más complicado, porque acuérdense que hay números que sí. Tienden a confundir, el 13 with 30 o el 40 with 30, o sea, tiende a confundir. Entonces, creo que es más fácil la forma que ellos tienen de decirlo número okay. Por número, ¿verdad? Entonces, hagámoslo así nosotros también con alguien que habla inglés. Sure. Okay. Bien, lo mismo para el work, phone number, lo mismo para el fax number, ¿ok? Bien, ahora, la dirección. Could you please tell me your street address? Ajá, ¿cómo sería una dirección de acá? Una dirección en los Estados Unidos es bien sencilla, ¿ok? Like Main Street, I don't know, 465, ¿ok? Y me piden el zip code, digamos que sería como 90201, right? Y le decimos el estado, ¿ok? I don't know, vamos a decir primero the city, LA, right? LA, Los Ángeles, right? Y luego el estado, California, right? Así. Entonces, esto sería como the street address, si fuera así, entera, pero dentro de la ciudad no va a decir todo, California y Los Ángeles o San Francisco, California, no. Va a decirlo solamente hasta aquí, ¿ok? Si se necesitara que cambie de zip code o de área la dirección, y si no, Main Street 456, ¿ok? There you go. Ahora, aquí en nuestras direcciones, a ver, can you give me a street address? Digamos, digamos el número de calle, vamos a ver, 4th Avenue and I don't know, let's say 25 West Street, right, que sería calle Poniente,
¿ok? Y digo el número, 1245, ¿ok? Ahí está, ¿ok? What city is it? San Salvador, ¿ok? Ustedes ponen la ciudad, ¿verdad? Y ahí va. What about the email address? Could you give me your email address? Let's see. ¿A quién tengo por aquí? A ver. Es que se me desaparecen. Fíjense, como no tienen video, se me desaparecen. Y no crean, a veces sí como que da pena un poquito estarles presionando, pero necesito presionarlos, ¿ok? Ok, go ahead, Eric. Could you please tell me your email address? It's complicated, but... Okay, you can spell it, don't worry. E-R-D-A-L-D-E-R. M-D? No, E-R-D-A-L-D-E-R. Así? L-D. Se oye como, usted se oye así como tapado, o sea, tal vez sí se pega un poquito más al micrófono. E-R. E-R. E. E-R-C. A ver. E-R-C-A. Oh, perdón. E-R-C. C as in come? Yes. C, así. Yes. A, L, E, D, E, R. Así? A collider or something like that? But sin la E, después de la E, sin la E. Solo es powder. ¿Ustedes después sí le entienden? L, ¿alguien le entiende? ¿Después de la L? No va la E. No I, ok. No I. Not I. Like this, or colder. Yes. Okay. Arroba no sé, how do you say? At gmail.com. Okay. At gmail.com. Very good. So it was E-R-C-A-L-D-E-R. Okay. At G-M-A-I-L, que sería gmail.com. Com. Okay. Vamos a ver. A ver. Could you please tell me your email address, Guadalupe? Hola, hola. Hello, Guadalupe. Hola, me decía, teacher. Your email address. Could you please tell me your email address? Permítame. Me está preguntando por el correo, ¿cómo? Yes. Okay. Puede ser solo de un nombre y de ahí va lo demás. Yes, of course. What's your email address? Permítame.
podría ser Guadalupe, pero le tengo que deletrear, ¿verdad? Not necessarily like this. Mm-hmm. Okay, Guadalupe. Mm-hmm. Salazar. Like that, Salazar. Sí. Mm-hmm. Arroba. At. Diga at. At. Mm-hmm. gmail.com. .com. Yes. Okay. A ver, ¿la puede repetir, Guadalupe? Guadalupe Dat Salazar. Guadalupe Dat Salazar. At gmail.com. ¿Cómo era el punto? That. Mm-hmm. That com. Sí. Mm-hmm. Okay. Okay, creo que quizás no habían visto lo del email, ¿verdad? Así como veo. Okay, arroba. Equals at. Se dice at. Y el punto en todas las sitios web y las direcciones de correo es dot. ¿Ok? Duck. At es la arroba. Dot es el punto en cualquier HTTP, ¿cómo se llama eso? Sitio, ¿verdad? Sitio de internet o sitio en computación, ¿verdad? Digamos, sería dot. Para las direcciones de email, los puntos que vayan ahí es dot. Dot. Mm-hmm. Ok. Are we okay so far? Ahora describamos el problema. ¿Cómo describimos el problema? A ver, todos. ¿Cómo reportamos un problema? Describamos. Mm-hmm. I have problem with my computer. Mm-hmm. The problem is a blue screen. Perdón que no sé qué fue lo que hice aquí. I don't know. I have to call tech support. A ver qué fue lo que hice. Perdón. Hoy sí, ¿verdad? Sí. Ahí estamos. A ver, me decía. Describamos el problema entonces. Okay. I have any problem with my computer. I have a problem with my computer. Uh-huh. Okay. The problem is the blue screen. Okay. Le vamos a poner, bueno, sí, está bien. The problem is the blue screen. Screen. Uh-huh. And then it shut down
unexpectedly. Okay? Mm-hmm. Uh-huh. And then shut down. Unexpectedly. Mm-hmm. Ok, ahí tenemos descrito un problema. Miren, de forma fácil, de forma sencilla, ¿sí? Entonces me van a preguntar, what model is it? Vamos a ver. What model is it? It's a Lenovo. A ver, un modelo de Lenovo. Juan José, ayúdenos. E480. E like this, 480. T. T, oh, tomato. Okay, 480. Yes. Okay, T 480. Very good. Mm-hmm. ¿Qué le podemos poner? A ver, what model is it? When started the problem? When was the problem? Aquí le podemos poner, I have a problem with my computer. The problem is the blue screen and then it shut down unexpectedly. Y aquí le podemos poner on Wednesday afternoon. Right? Para que se sepa que ya llevo mi ratito queriendo luchar mm-hmm. porque empiece, ¿verdad? Ya traté yo de resolver y no pude, ¿verdad? Ok. Y así. Así se va describiendo el problema y se van agregando los detalles que uno tenga, ¿sí? It's 9:50 right now, okay? It's 10 to 10. So, let's see. Bueno, tiempo para irnos al breakout room y que lo hagamos cada, así como en parejas, no vamos a tener ahora, ya es muy corto el tiempo. ¿Verdad? Este lo vamos a practicar el día de mañana para que ustedes llenen. Así como hemos llenado esta acá, ustedes lo van a hacer mañana acá. ¿Ok? Ok. Y practiquemos esta conversacioncita que tenemos por acá. Que nos puede servir para que agarremos vocabulario de ahí para cuando vamos a los breakout rooms y comencemos ya a soltar un poquito más la lengua, ¿ok? Vamos a ver. Usando would, usando could, usando can. Here it is. Acordémonos, offerings and requesting politely. Vamos a ver. Would you like me to have your name? No, I have muy bien. Would you like to have you on your new project? I would love to help. Would you? Okay, vamos a leerlo. Would you like me to help you on your new project? I would love the help. Would you prefer helping with the writing part or is programming more your thing? I would enjoy helping with the writing portion. Perfect. You'll be working alone on that portion. Do you like to work alone? That is okay sometimes. Our first meeting is next Monday. Could you please have ready a draft? Sure, no problem. Could you send me your background information before the meeting so I can look at it? Of course, and I'd like you to send me yours too. Okay, I look forward to working with you. Enjoy your week. Okay, vamos a ver Juan José. And vamos a ver a quién tengo acá. Que esté con el video encendido. Vamos a ver. Tenemos acá a Juan José y a Mauricio. Vamos a ver. Juan José A, Mauricio B. Okay.
Would you like me to help you on your new project? I would love the help. Would you prefer helping with the writing part or is programming more your thing? I will enjoy helping with the writing portion. Perfect. You'll be working alone on that portion. Do you like to work alone? That is okay sometimes. Our first meeting is next Monday. Could you please have ready a draft? Sure, no problem. Could you send me your background information before the meeting? So I can look at it. Of course, I'd like you to send me your too. Okay, I look forward to working with you. Enjoy your week. Thank you. Very good. Thank you, guys. Thank you. You did a very good job. ¿De qué se trata esta conversación? What is this conversation about? A ver. Que Lera necesita que le ayuden en un proyecto. Uh-huh. Y se están dividiendo el trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Así es. Two parts, writing and programming. Programming. Okay. Uh-huh. And what about the writing part? The writing portion. Who is going to do it? Writing. Es que escriben una parte de la porción del proyecto. No, claro, o sea, está la parte de acción, ¿verdad? Del que está programando y está el que está haciendo el reporte, ¿sí? O el que lleva, qué sé yo, las instrucciones, ¿verdad? De cómo usar esa aplicación or something, ¿ok? Uh-huh. Entonces, writing and programming, ¿ok? Se están dividiendo el trabajo. ¿Quién de los dos va a hacer el programming y quién de los dos va a hacer el writing? El que va a ayudar va a ser la writing portion, ¿ok? Sería A, ¿verdad? Ape. Programming es el que le están ofreciendo la ayuda, o sea, el proyecto es de él, ¿verdad? Ajá. Obviamente no va a querer que el otro vaya a programar lo que él ya creó, ¿verdad? O tiene en mente hacer, ¿verdad? Yeah. Ok, there you are, guys. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca del vocabulario en esta conversación? Do you have any question about the vocabulary in this conversation? En la última de la A, dice, of course, and I'd like you to send me yours too. Uh-huh. ¿A cómo se interpreta el to send me yours too? Ah, to send me yours sería your background information. Okay. Es con el contexto que está. Okay. Exactly. Mm-hmm. Thank you. Good. No more questions? No. Okay. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o algo de lo que ya hemos visto? Hemos visto qué cosas. A ver, para hacer polite requests, tenemos tres figuras o tres palabras. Tenemos can, tenemos can, could y tenemos would. Pero en una frase completa, ¿verdad? Would like would to. Like to. Uh-huh. Would like to. Ajá. ¿Cuál es la más formal? ¿Cuál usarían para hablar con su jefe? Would you like to, or perdón, would like to or could, ¿verdad? Would like to o could. Cualquiera de esas dos puedo usar con mi jefe porque son muy formales. Ahora, con mis colegas de trabajo, con mis cheros en el trabajo. Can. O con mi familia. Can. Ok, si voy a la tienda de donde la niña Mari. Can.
Can I have, okay. Can I have some churritos, please? Okay. voy a usar hecha, please. Yes. Can I have a dollar of eggs? ¿Verdad? Okay, yes. Can I have a margarine bar? Okay, yes. Si vamos así a Sarita o preguntamos algo en el súper, es can, okay? Can I, can you? Can I? Mm-hmm. Can you help me with this? Can I have this? Can I do that? Can I pay with a credit card or can I pay with cash? Okay? Es can en esos lugares así, ¿verdad? Okay. Bien. ¿Se ha comprendido hasta acá? Yes. Okay. Yes. Very good. Bien, en la plataforma tenemos nada más las tareas. Hoy no les he posteado discusión, ¿verdad? Así que todos hacer su tarea de la clase 19. Mañana es indispensable que todos estemos acá porque vamos a hacer la encuesta de satisfacción. Acuérdense que tenemos tres cosas en nuestro pase para aprobar el curso. Una es las notas de la plataforma, ¿verdad? Que todo esté completo y no puede ser menos de 80. Pero eso no quiere decir de que si yo tengo 80 no lo puedo volver a hacer. No, claro que lo tiene que volver a hacer hasta sacarse 100 porque es la meta, ¿verdad? Y la siguiente cosa es el score, attendance score, ¿ok? El attendance score es sumamente importante. Entonces, son dos. Y la tercera es la encuesta de satisfacción. Y es indispensable que la mandemos todos juntos el día de mañana aquí en la clase porque no puede llevar ningún error. Les voy a solicitar toda la paciencia del mundo, pero también voy a necesitar que pongan de su parte con la tecnología. Ahora, en este caso usamos copy y paste, que son las de copiar y pegar, porque... por ejemplo, un guión o una pleca que la pongamos de lado distinto, pues ya se arruina la cosa, ¿verdad? Por eso hacemos copia y pega. Por eso también es bueno que tengan su email abierto y su clase abierta, ¿verdad? Para que puedan pegar y copiar. Pueden hacerlo en otro device también para que puedan estar plenamente viendo todo como lo va haciendo la teacher acá y ustedes lo puedan hacer en otro device para que no estemos con esa situación de que tengan un error. Pues hay que minimizar todo lo que sea de causa de error, ¿verdad? En esto, porque si va con error, en la próxima convocatoria ya no lo van a tomar en cuenta. O sea, va a parecer como que no aprobado, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ese cuidado, por favor, ¿ok? Y indispensablemente todos tenemos que estar presentes, ¿sí? Mañana dígale que no a la novia, dígale que no al novio, por favor. No, ok, yo sé, ¿verdad? Yo sé. Pero sí necesitamos que minimicen cualquier distracción, ¿verdad? Por lo menos a esa hora. Normalmente es entre 8:30 que empezamos la encuesta. Pero la clase siempre empieza a las 8, ¿ok? Bien, ¿alguna pregunta acerca de eso? No. ¿No preguntas? Bien. Entonces son las 10:02. Quería terminar a las 10, pero bueno, me pasé 2 minutos. Está disponible ahorita la sesión 1-1, the session 1-on-1. ¿Alguien quiere quedarse conmigo? No, solo uno. Hey, no, por favor. Ah, vale, ok, Gabriel, perfecto. Ana María Portillo Márquez. Present, teacher. Ok, Dilcia Yamilet Hernández Sánchez. Present, teacher. Eric Osvaldo Herrera Calderón. Fabiola Guadalupe Franco de Chinchilla. Present, teacher. Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. Present, teacher. Guadalupe del Carmen Silva Salazar. Present, teacher. Jorge Adalberto Mengíbar Arévalo. Jorge Antonio Sánchez Quiñones. Juan Emilio Gabriel Montes Escobar. Present, teacher.
Juan José Herrera Alvarenga. Present, teacher. Okay. Mauricio Antonio Velázquez. Present, teacher. Osvaldo Ernesto Tobar García. I am here, teacher. Great. Patricia Lisette Argueta Pérez. Raquel Abigail García Elías. Present, teacher. Okay. Sandra Patricia Ramos Mejía. Present, teacher. Okay. Silvia Patricia Martínez Artiga. Tania Karina. Present, teacher. Okay. Tania Karina Moreno Amaya. Tania Saraí Mazariego, perdón, Mazariaga de Carranza. Pero creo que sí estuvo conectada, ¿verdad? ¿O no estuvo conectada hoy, Tania? ¿Se fijaron ustedes? Sí mandó un mensaje, teacher. Tania. Y ella era la que le explicaba que iba en una moto. Al parecer. No era Fabiola. Yo o creo Fabiola, que ella era no sé Fabiola, sí. Era. Ok. Oh, no, no. Someone that doesn't have electricity. I mean, they have a power cut. Sí. Ok. Ok. Por ahí vi, ¿verdad? Creo que sí, sí. Okay, people. Is there, I mean, if there is no more questions, remember that you have to do and submit your exam, your final exam, okay? Ya pueden hacer su examen final para ir ya concluyendo con la plataforma, okay? Bien, entonces, see you tomorrow at 8 p.m. Have a very good night, everyone. Good night. See you tomorrow, night, teacher. See you. Bye bye. Bye. Good night, teacher. Good night. Bye, teacher. Good night. Bye bye. Teacher, perdón, sé que se va a quedar con Gabriel, solo quería sí, hacer sí. Una consulta. Sí, sí, sí. Ahorita que estaba revisando en la plataforma, hay algo que me llama la atención, que dice su suscripción, dos puntos, ruta de asistente, y dice una nota, usted está inscrito en el curso como asistente, este modo de tomar el curso no incluye la obtención de un certificado, y eso me ha preocupado. No, Juan José, no se preocupe, sí, aparece eso, pero es porque eso lo activa INSAFOR cuando ya ha finalizado el curso y ya tiene las tres variables, ¿verdad? Ya tiene la encuesta, tiene la aprobación de las notas, ¿verdad? De su progreso finalizado, más el attendance score. Entonces ya las tres variables, entonces se genera eso y ya lo abre INSAFOR. Ellos lo autorizan y ahí ya se abre y ahí él aparece. Ahorita okay. Por eso aparece así, pero no, okay. No tiene. Sí, está pálido, me puse, ya me estaba temblando el ojo y estaba todo. No, 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 no. Está bien, bueno, solo okay. Eso era. Muchas gracias. Pase okay. Buenas noches y nos vemos mañana. Have a very good night, Juan José. Okay. Bye. Bye. A ver, Gabriel, hello. How are you doing? Very good. Nice, nice. Do you teacher, have questions? Listen me a video que mandaron en el grupo de WhatsApp. Ajá. Está hablando sobre. Que sure, pero estaba confundido porque si la palabra sure, ¿en qué se utilizaría? Ah, no, es que solo lo envié por la pronunciación, porque ahí está would y está could. Pero ajá. Should lo va a aprender en próximos módulos, ¿verdad? Pero eso es cuando damos un consejo a alguien de cómo comportarse o quiere decirle cómo, vaya, en...
Es un verbo modal para decir debieras comportarte así, debieras hacer esto, ¿verdad? Más o menos así. Y la pronunciation es should. Ajá, la pronunciación que dice ahí ese teacher de precisamente pronunciación o fonética es should. Should. Sin la L. Ajá. Este, igual está viendo sobre sí que sabimos en las clases anteriores sobre el do y el dashing. El dashing sería en lo que me confunde ese, pues estaba revisando una sobre un examen de inglés. Bueno, es el she, perdón, el does. El does sería utilizado en he. En he, en she. Exactamente. She. Exactamente. Okay. Es que tenía esa confusión porque quizás no le había tomado tanta importancia a eso. Ajá. Pero ya estaba revisando, estoy revisando unos libros que me regalaron y estaba viendo eso sobre este tema. Ajá. Y estaba ahí pues un poco confundido porque quizás como muchas veces no nos quedamos detenidamente para revisar, ¿va? ¿En qué persona se puede utilizar si algo para dirigirse? Por ejemplo, es el day, sé que es day and tú. Uh-huh. Y tú. Vaya, mire, el doesn't y el does. Uh-huh. El does es solamente para afirmación, perdón, para las preguntas, ¿verdad? El does. Y el doesn't es para la negativa, para decir que no hace una cosa ella o él, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, mire la afirmativa que tiene acá, dice, she writes letters monthly. Ella escribe cartas mensualmente, right? And the negative, she doesn't write letters monthly. Ella no escribe, ¿ok? Así se usa el doesn't. Ok, no, pero lo que estaba un poco confundido era sobre el does. El does que se ocupa solo en he, she y is. Exactamente, acá. Exacto. Ajá. Así como se lo estoy enseñando acá en el slide. He writes letters, es afirmativo. She checks emails. Ahora, ¿cómo decimos que ella no escribe cartas? ¿O cómo decimos que él no chequea su email? ¿Cómo decimos que ella no saca la basura? ¿Ok? Entonces usamos doesn't. Como acá. Ajá. Por ejemplo. Okay. Ajá. Así se usa. Tengo está viendo una lengua de India. India has many different cultures in the people. Speaking over and language and dialects es la pronunciación dialects. Y yo lo conozco como dialect. Ajá. Okay. Es que estaba metiéndome unas conversaciones, unas párrafos. Estaba viendo esto y bueno, sí me estoy metiendo quizá un poco para aprender un poco más, va. Entonces, prueba la duda para la pronunciación, va. Ajá. Official. Oficial, no sé si sería la pronunciación así, official. Official. Uh-huh. Ok. Language. Ajá. Ok. Standard. Mm-hmm. Standard. Mm-hmm. Y hay una palabra que se escribe indie.
Sí, hay. Hindi. Hindi, así. Hindi. Yes. Okay. En Empire sería Empire. Otra vez, ¿cómo es lo que dijo? Empire. Se escribe Empire, no sé si pues Empire. Empire. No. No le comprendo qué palabra es. A ver, sí. Ya se me escribo. Empire. Empire, así sería. A ver, ¿se refiere a imperio o a empírico? Ah, ese sí es empire. 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 Okay. Become es el verbo. Ajá. Become. Y el pasado, dice usted. El pasado es became. El presente es become. El pasado es became y el pasado participio también es become. Pues tengo unas cosas que no he estado tan esto sí es sobre lo de la clase de la quiero ver de ya le dio de qué fecha es todavía no es la que teacher nos dio esta clase así, well o well. ¿Se refiere a qué? ¿A un adjetivo? Well. This, well, I almost, always. Almost, no sé si se le, sería almost. Vale, pero ahí se ha pasado a otra cosa, porque me preguntó primero por well. El well, ajá. Well es well. Bien. Well, bien. Ajá. Okay, y es que es una oración, es well, I almost sería. I almost? Almost. Almost. Ah, okay. Esto sí es de la clase, almost, tengo otra palabra, Gwaines. Gwaines, escribe W-E-I-G-H-T-S. ¿Así? Yes. Pesos o pesas. Pesas es weights. Weight, así sería la pronunciación. Mire, weights. Así como que dijera esperar, es la misma pronunciación. Weights. Gwaines. Ok. Lay sería lit. L-I-F-T. Ajá. Lifts. Lift. Ajá. Lifts. Lifts. No left, es lift. Pero lifts. Es como yeah, una left. IE. Ajá. Ajá. Lift. Okay. Y serio lift, así serio.
serial debt. Parece que una vez lo mencionó usted esta palabra, serial debt. Estoy tratando de entenderla, pero no le capto cuál es. ¿Me la puede escribir? Ahorita, teacher. Ah, ese es seriously. Seriously. Sí, Gabriel, yo le recomiendo que tiene que ver la pronunciación de las letras en el alfabeto para que no le pase. Sí, porque ahí al aprender los sonidos de las letras, te le va a hacer más fácil la pronunciación. Entonces, sí, y otra cosa que tenemos que hacer es abrir la boca y cerrar las letras que debe cerrar. Por ejemplo, la F, nosotros en español, por lo menos en salvadoreño, casi no la pronunciamos, sino que la soplamos así, ¿verdad? Fósforo, decimos, diga fósforo. Fósforo. Ah, ya ve, no decimos, y en inglés sí debe sonar así. Entonces, tenemos que educar nuestra boca, enseñarle al cerebro que se lo grabe, ¿verdad? ¿Cuál es el sonido de cada letra para que se nos haga más fácil la pronunciación, ¿verdad? Así que cualquier letra veamos ahí escrita, aunque no supiéramos cómo se dice, tuviéramos un aproximado y lo pudiéramos leer. Lo importante es aprenderse el abecedario. Exactamente. Para aprender la pronunciación, usted aprende los sonidos del abecedario, los sonidos de las vocales. Acuérdense que en inglés no hay solamente un sonido por cada vocal, sino que por cada vocal hay diferentes sonidos. Vienen a ser casi 15 sonidos de vocales. Entonces, y hay algunas combinaciones de consonantes también tienen un sonido especial. Entonces, yo les recomiendo que regrese a ver el sonido de cada letra en el alfabeto una por una para que usted la vaya pronunciando, ¿ok? Para que su cerebro vaya grabando eso, porque no lo tenemos en español, fíjese, más nosotros los salvadoreños que somos a veces haraganes para hablar, jalamos la J, la F, entonces nos cuesta, mire, pues decimos, nos cuesta, leo yo, fíjese, una J. Sí. Entonces, tenemos que enseñarle al cerebro que las letras en inglés suenan diferente, ¿verdad? Ok, teacher. Uh-huh. Ok. Thank you, teacher. No problem, thank Gabriel, you. My pleasure. Thank you. Okay, then. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Have a very good night. Bye.